Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos al alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, don Juan José Cardona González. Muy buenos días, alcalde, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cuál es el balance que hace usted ya un año de gestión en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Ha pasado rápido, don José? Sí, la verdad es que ha sido un año intenso, de mucho trabajo, de mucha calle. Estamos en la calle con la gente, con los problemas de los ciudadanos, con los vecinos, escuchando y también intentando mejorar y resolver esos problemas. Probablemente el problema más importante sea el del paro, probablemente no, con toda seguridad. Sí le puedo decir que el problema más grande, más gordo con el que me enfrento a diario es con esa familia que te pide un puesto de trabajo y que lógicamente el ayuntamiento no tiene capacidad para resolverlo. Pero estamos poniendo las bases para la recuperación económica, en la actividad turística y después una serie de acciones de la mejora de los servicios que yo creo que poco a poco se van viendo. Cómo mejoran, ¿no? Uh-huh. En la ciudad. ¿Cuál es la situación económica? ¿Cuál es la deuda actual con el tema de los bancos? Y sobre todo, ¿se ha ampliado una línea de crédito para los proveedores, créditos ICO? Sí, a día de hoy los proveedores del ayuntamiento, es decir, esas empresas, esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas, autónomos que prestan servicios al ayuntamiento, prácticamente han cobrado todos las facturas pendientes, solo están, lógicamente, por cobrar aquellas que se están tramitando en los últimos meses, pero hemos hecho un esfuerzo importante para inyectar a todas esas empresas la liquidez y consecuentemente pagar. El otro día pagamos 48 millones de euros, ¿no? Y eso es mucho dinero. Es un dinero que hemos obtenido a través de un préstamo que el gobierno de España ha dado a todos los ayuntamientos del país que tenían deudas como el del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y en ese sentido creo que hemos tenido un año muy positivo en cuanto a ponernos al día en el pago de esas facturas pendientes. Ahora, sí, ahora el tema de la situación económica, de todos modos los vecinos y vecinas de Las Palmas saben qué situación está España desde el punto de vista económico también. Ese es el entorno económico en el que nos movemos y por lo tanto ahora más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más y hacerlo mejor con menos recursos, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad para demostrar también la capacidad de gestión, la capacidad de coordinación de los distintos servicios municipales, del propio ayuntamiento con el cabildo y otras administraciones, y en esa labor estamos desde la alcaldía de la ciudad para que al final los ciudadanos no se vean perjudicados en la calidad de los servicios que reciben, sino todo lo contrario, vamos y somos capaces de que la limpieza mejore, de que los parques y jardines de la ciudad también, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la campaña Las Palmas de Gran Canaria vuelve a latir, que se ve bastante en esta ciudad por todos los barrios? Bueno, detrás de esa frase, ¿verdad?, de ese mensaje de optimismo y de confianza en las fortalezas y posibilidades de nuestra ciudad, se esconde una campaña de mejora de todos los servicios públicos, fundamentalmente o girando todos en torno a la limpieza, a la mejora de los parques y jardines, etcétera. Porque al final mi experiencia me dice que cuando uno acude a cualquier barrio, los ciudadanos lo primero que te solicitan es que las calles estén más limpias, que los parques estén mejor cuidados. En definitiva, que el entorno público en donde nos movemos pues se presente la mejor imagen, la mejor cara, porque eso también es importante para desarrollar después otro tipo de actividades. Yo siempre digo que la primera forma, ¿no?, la mejor forma que yo tengo para ayudar a un comercio o a un pequeño bar o a una pequeña restaurante a desarrollar su actividad es que el entorno en el que este restaurante o bar o peluquería o cualquier comercio se desarrolla, pues que sea un lugar seguro, un lugar limpio, un lugar iluminado, un lugar bonito, porque eso ayuda evidentemente a captar clientes y en definitiva a mejorar la actividad económica de ese comercio. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que mejorar los servicios públicos y detrás de esa campaña vuelve a latir, la ciudad vuelve a latir, pues se esconde y perseguimos este objetivo. Lo que sí se ha mejorado, alcalde, es la digitalización de la administración municipal. Bueno, hemos hecho también en el ámbito
se refiere usted digamos, a cuestiones de carácter interno, ¿no? En el ayuntamiento estamos mejorando los procedimientos internos para que los ciudadanos y los vecinos pues tengan una mejor y más rápida, más ágil relación con el ayuntamiento y los distintos servicios que el ayuntamiento presta. Servicios de carácter administrativo, pues desde pagar una multa hasta pagar un tributo, todo esto lo hemos modernizado y ahora en la planta baja pues ya podemos tener un lugar mucho más cómodo, más moderno, más directo. El ciudadano llega y sentado en una mesa ante uno de los trabajadores municipales pues puede resolver todos los problemas de esa naturaleza, ¿no? De carácter económico. Ahora, no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir y vamos a trabajar para que en el próximo año demos otro salto importante en la modernización de todos los servicios municipales. Otro tema también importante, el tema de los aparcamientos. En estos días ya se ha implantado lo que es la zona verde para residentes en el barrio de Alcaravaneras y Arenales, que he tenido ocasión de visitar y está bastante bien. Bueno, los vecinos están contentos con el tema este, ¿no? Yo creo que sí, que es un... Al principio siempre hay... Recelo, ¿no? Recelo, dudas, incertidumbres sobre si esto va a funcionar, cómo va a funcionar, qué va a pasar. Pero conforme vamos viendo que se va implantando, vemos los buenos resultados. ¿Por qué? Porque al final todos queremos aparcar en la calle y además gratis si es posible o con un coste muy, muy pequeño. Primero fue la zona azul, que pretende repartir pues en zonas comerciales la posibilidad de que puedan aparcar durante un tiempo las personas que quieren ir a esa zona comercial a comprar. Y eso es bueno para los comerciantes y también para los clientes que acuden a ese lugar. Y ahora hemos puesto en marcha lo que, bajo la denominación de la zona verde, pues pretende también cuidar el interés o el deseo de los vecinos que, residiendo en un barrio determinado, pues quieren también tener la posibilidad de contar con una plaza de aparcamiento en superficie reservada, en cierta medida reservada, y a un coste razonable, en este caso de 60 céntimos de euro al día. Yo creo que es una medida buena y estoy convencido de que los vecinos la van a aplaudir. Yo creo que ya la están aplaudiendo porque resuelve un problema para ellos muy importante. ¿Qué tipo de proyectos tiene para el sector Parque Santa Catalina con la entrada de los cruceristas y si ya ha tenido reuniones con el director del puerto, señor Ibarra? Sin duda, estamos trabajando codo con codo, no solamente la autoridad portuaria, el ayuntamiento, el cabildo, la delegación del gobierno, para entre todos conseguir un objetivo, y es convertir el Parque de Santa Catalina en el lugar más bonito y más intenso desde el punto de vista de la actividad turística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos motivos para ello. Primero, el carácter histórico del parque. Siempre el Catalina Park fue un lugar de referencia turística de la ciudad. Vamos a recibir en los próximos años 1 millón de turistas vía barco, desde los cruceros, y ahí van a entrar por la ciudad, en ese Parque Santa Catalina, y también estamos trabajando para que los turistas que se están quedando en el sur también visiten la ciudad. Todos ellos tienen que tener como punto de encuentro, como punto de entrada a la ciudad, el Parque Santa Catalina. Hoy mismo en prensa pues publicamos una información que nos permite hacer un repaso de las mejoras que va a tener el parque. Para empezar, el edificio Miller se va a convertir en ese gran vestíbulo de entrada, ese centro de acogida, digamos, al turista en la ciudad, con toda clase de actividades relacionadas con el turismo. La Casa del Turismo, la vieja Casa del Mapa, que estaba cerrada, pues vamos a poner ahí la oficina de la Concejalía de Turismo. La Casa Fataga también se va, ya la tenemos recuperada, y vamos a poner ahí un bodegón canario con trajes camareros ataviados de traje típico y gastronomía canaria. En la zona más próxima al mar vamos a crear una lámina de agua para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese entorno. En definitiva, una serie de transformación que va a ser muy ambiciosa para que ese parque se convierta en orgullo de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Otro tema también importante que se ha hecho desde el punto de vista del gobierno municipal ha sido el parque para mascotas, un éxito debido a la cantidad de mascotas que tenemos aquí en nuestra ciudad, y es un parque acotado para ellos, ¿no? Sí, vamos a cuidar y mejorar los parques en general de la ciudad, también los parques infantiles, pero dentro de esas mejoras hay una demanda, hay una petición grande de muchas personas
que nos dicen dónde pueden llevar a sus perros para que estos corran, ¿no? O se ejerciten, en definitiva, pues tengan, ¿no?, un rato de, para ocio también. Los animales muchas veces viven en pisos, ¿eh?, y necesitan estos lugares para de esparcimiento. Bueno, pues de una manera barata, sencilla, estamos acotando dentro de las zonas verdes de la ciudad. Hemos empezado por el Parque Romano, a continuación ya estamos trabajando en el Parque Santa Catalina y así vamos a seguir por todos los parques de la ciudad, zonas acotadas con vallas de unos 1.000, 1.200 metros cuadrados para que los perros puedan correr libremente, siempre bajo la vigilancia de su dueño, y no precisamente para llevar allí a los perros a hacer sus necesidades. Esto es importante que se entienda. Y los perros van a hacer ese tipo de ejercicio. Hemos provisto al parque de un lugar que llamamos Pibicán, que es donde los animales pueden hacer sus necesidades, siempre, insisto, bajo la supervisión de los dueños. En paralelo, sí quiero decirle a los vecinos que en estos momentos sacan a sus mascotas a cualquier calle de la ciudad y dejan que estos hagan sus necesidades y no recogen las cacas de los perros, para hablar claro, que eso lo vamos a empezar a corregir, porque es de las cosas más dañinas que en materia de limpieza o de suciedad ocurre en la ciudad. La ciudad se ensucia por tres razones principales: por los chicles, por las cacas de los perros y también por las colillas. Las colillas, sí. Entonces, si somos capaces de mejorar con campañas de concienciación, etcétera, etcétera, estas tres cuestiones, la ciudad va a estar mucho más limpia. Otro tema también importante, don José, es la seguridad en la zona puerto. Los fines de semana se llena de jóvenes que acuden pues a divertirse. ¿Ha mejorado desde el punto de vista de la seguridad con respecto a la policía local? ¿Hay coordinación? Sí, está mejorando. Qué duda cabe que la delegación del gobierno que dirige María del Carmen Hernández Bento, que todos recordarán que formó parte también de mi equipo al principio de este mandato, pues está haciendo una labor de coordinación con el ayuntamiento muy intensa. Y algo tan sencillo como coordinar los efectivos de la policía local con los efectivos de la policía nacional para que en un espacio como es la zona portuaria o la zona de Arenales, por poner algún ejemplo, donde también tenemos problemas de prostitución que todos los días nos solicitan una mayor presencia policial, ahí estamos ya con esa coordinación y ahora hemos empezado en Santa Catalina, repartiéndonos sencillamente el territorio, policía local y policía nacional, para hacer más acto de presencia, tener más presencia policial en calles donde los llamados after hours, que son los locales nocturnos, que en realidad no son nocturnos, porque abren a las 6 de la mañana bajo una supuesta licencia de bar-cafetería, en realidad no son ni bar ni cafetería, sino son como locales donde acuden las personas que todavía quieren seguir la juerga de la noche y después a la hora de las 7, las 8, las 9 de la mañana, pues bueno, salen a la calle sus clientes pues en estado con copas y con peleas y con ruidos, y eso está generando un daño y unas quejas muy importantes en todos los vecinos. Otro tema también importante desde el punto de vista de movilizar a muchísimas personas es la Semana del Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha implicado a nivel de potenciar lo que esto lleva consigo, este tema, ¿no? En efecto, yo creo que los ciudadanos cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, y desde impulsar medios de transporte como puede ser el propio transporte público o en el caso de la bicicleta, este último año hemos dado pasos muy, muy significativos, también hemos puesto en marcha una serie de instrumentos que van a permitir que los ciudadanos tengan una mejor relación con el medio ambiente. Hablo, por ejemplo, de los huertos urbanos, que en determinados barrios de la ciudad, ayuntamiento y vecinos estamos implantando, y es espectacular ver a los vecinos cómo cuidan sus huertitas, ¿verdad?, sus lechugas, sus cebollas, sus papas, etc. Y eso lo vamos a potenciar a lo largo de los próximos meses, porque es algo bueno para los vecinos y para la ciudad, ¿no? Lo que sí se ha potenciado, perdón, alcalde, es el uso de la bici. No sé si están comprando más bici, alquilando más bici, porque los fines de semana me he dado cuenta que por la Avenida Marítima, pues todo el mundo del carril bici, sí, hemos... no como un uso preferente, sino alternativo al coche. Ha sido determinante, ha sido muy importante el carril bici que hemos hecho a la altura de Mesa y López con la base naval, porque nos permite comunicar de manera segura a los vecinos que viven en la zona del puerto, la isleta, con
la Avenida Marítima, que es un lugar de esparcimiento, y también con, bueno, la posibilidad de que te puedas ir a tu trabajo desde un lado de la ciudad hasta al otro, porque lo que antes la gente, no, los ciudadanos nos demandan y nos dicen es el problema de la seguridad. Hay muchas personas que se atreverían a sacar la bicicleta y usarla para ir a su trabajo, por ejemplo, si supieran que el lugar por donde van a transitar es tiene unas mínimas condiciones de seguridad. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando. Otro tema también importante es la reunión que ha tenido usted con el presidente del gobierno para el tema de potenciar los talleres de empleo, sobre todo, aunque el empleo no es una tarea no es una tarea prioritaria del consistorio. Bueno, es una obsesión. Para mí es una, creo que es una obligación como alcalde intentar hacer todo aquello que esté en mi mano para que la recuperación económica de la ciudad sea una realidad y que eso tenga un reflejo en la disminución del paro, del desempleo. Qué duda cabe que las herramientas más importantes las tiene el gobierno de Canarias, también el gobierno de España. Y el gobierno de España está poniendo en marcha importantes reformas que, aunque ahora mismo no estamos viendo sus resultados, está sentando las bases para que la recuperación económica sea muy pronto una realidad y en consecuencia se empiece a recuperar el empleo. Y el gobierno de Canarias tiene una serie de herramientas, de instrumentos para formación de los desempleados, para que efectivamente... Entonces nosotros hemos presentado varias iniciativas, por ejemplo, pues una escuela de náutica. Pues, ¿por qué? Pues porque pensamos que todas aquellas actividades relacionadas con el mar tienen mucho futuro en la ciudad. Y yo quiero tener a mis vecinos, a estos desempleados, formarlos en carpintería de ribera, en toda clase de actividades relacionadas con la actividad náutica. Bueno, desgraciadamente este año ha sido un poco un año perdido porque el gobierno de Canarias ha estado ahí flojo, francamente lo tengo que decir. Y la reunión a la que usted hace referencia con el presidente del gobierno respondía precisamente a la necesidad de solicitarle una mayor colaboración y una mayor implicación con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay más de 50.000 parados, casi 55.000 parados. A través de su concejal de empleo se ha potenciado también el tema del Cebadal con la primera feria multisectorial. ¿Cuál es el balance de ese acto? Muy positivo para ser la primera. Es evidente que hay que apostar por este tipo de iniciativas que se tienen que consolidar poco a poco en el tiempo. Nuestra idea es que cada barrio, cada zona de la ciudad tiene fortalezas propias, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en San Cristóbal. En San Cristóbal, hablando del mar precisamente, pues sabemos mucho más y mejor que hace un mes cuáles son esas fortalezas. Las actividades náuticas, como antes dicho, las actividades pesqueras y también las actividades gastronómicas relacionadas. Hay muchos restaurantes donde sirven una extraordinaria comida. Bueno, aquel fin de semana, precisamente el primer festival gastronómico, ¿no? Un mar de sabores, nos permitió conocer para muchos vecinos que no habían llevaban tiempo sin ir a San Cristóbal, la nueva San Cristóbal, ¿no? Y estoy convencido de que eso se está notando ya en todos esos restaurantes y en la actividad económica del barrio. Pues el ejemplo de San Cristóbal nos tiene que servir para otros muchos barrios de la ciudad. El caso del Cebadal, donde efectivamente hay mucho comercio y hay mucha empresa, tenemos que conseguir que el Cebadal sea más visible para el resto de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Y así tenemos varios proyectos. Le podría hablar de Vegueta, de Triana, que son dos barrios claves también en esta estrategia, o el caso de Chamán, en el que estamos trabajando en un proyecto consistente en peatonalizar un tramo de Pedro Infinito y al mismo tiempo utilizar algo que es curioso en nuestra ciudad y que son todas las calles que están en el barrio de Chamán que tienen el nombre de personajes u obras de Pérez Galdós. Bien, pues alrededor de ese hecho, vamos a crear un parque temático cultural para generar actividad de todo tipo en el barrio de Chamán. Son ejemplos para transmitirle a las personas que nos ven y que nos escuchan la importancia que tiene de desarrollar estrategias barrio por barrio. Cuando se dice que el ayuntamiento no atiende a los barrios, tenemos que atender a los barrios mejorando los servicios públicos que prestamos en ellos y también tirando, digamos, de la actividad económica, como el ejemplo que le acabo de poner de San Cristóbal o de Chamán, encierran cada uno de ellos. Otro tema también importante fue que nos visitó este año, bueno,
El pasado mes el señor Bruce Springsteen, nada más y nada menos, las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, y un éxito desde el punto de vista de la seguridad del municipio de las Palmas de Gran Canaria. No hubo reyertas, no hubo peleas, no hubo ningún problema con este evento. Sí, desde el punto de vista de la seguridad y también de la movilidad. Aprovecho para decir que probablemente en mucho tiempo no habíamos recibido tantas felicitaciones sobre el sistema de transporte público que organizamos esa noche para llevar y traer del concierto a los miles de ciudadanos que fueron ese día al Estadio de Gran Canaria a escuchar a uno de los más grandes músicos del planeta, ¿no? Que es Bruce Springsteen. Fue un concierto extraordinario, lógicamente por la presencia de este cantante en nuestra ciudad y también por el comportamiento de los asistentes, por supuesto, y también por los servicios públicos que diseñamos y que organizamos esa noche. Ese ejemplo lo vamos a continuar ahora en otros muchos eventos. El transporte público en la ciudad, esa noche lo demostramos, es bueno, puede ser mejor y cada vez vamos a ir acercándonos más y mejor a los vecinos que normalmente no utilizan el transporte público para que lo conozcan y para que vean que efectivamente puede ser una opción muy interesante al uso del coche particular. ¿En qué estado se encuentran las playas de las Palmas de Gran Canaria? En este caso, las canteras y la Laja tienen bandera, perdón, y el Confital tienen bandera azul. La Laja desde el 2010 no la tiene y las Alcabaneras tampoco. Tampoco. Hemos recuperado la bandera que nunca se debió perder, la bandera azul de la playa de las Canteras, perdida en el gobierno, en el mandato anterior. Creo que este año hemos hecho un esfuerzo importante para arreglar su recuperación, igual que la bandera azul del Confital. La Laja y las Alcabaneras no la tienen, pero estoy trabajando para que puedan tenerla, porque eso es un signo de garantía, de calidad del estado de nuestras playas. No solamente del estado de las aguas, sino también de los servicios públicos que la playa ofrece a los bañistas o a los usuarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en la buena dirección, pero la playa de las Canteras es un hervidero permanente de actividad de todo tipo y tenemos que cuidarla, vamos, porque cuando se dice que es la joya de la corona, no estamos exagerando ni un ápice. Lo que tenemos que hacer, antes hablamos del Parque Santa Catalina y ahora estamos hablando de la playa de las Canteras, pero el tramo de vecinos, de barrios que hay entre la playa de las Canteras y el Parque Santa Catalina, tenemos que mejorarlo. Sí. Tenemos que mejorarlo en seguridad. Antes también estuvimos hablando de la seguridad y de la coordinación entre la policía local y policía nacional en esos barrios. Y también tenemos que mejorarlos en limpieza y tenemos que mejorarlo en el estado de algunos edificios y de algunas actividades que allí se desarrollan. Me refiero a prostitución, me refiero a un uso absolutamente abusivo de determinados edificios que, en fin, no, creo que puede estar en la mente de todos, de determinados edificios que están en esos barrios donde vive más gente de la cuenta, ¿eh? Es decir, son edificios preparados para vivir 40 personas y resulta que viven 100, y eso deteriora. Y es la razón por la que los servicios de limpieza muchas veces no dan abasto, ¿verdad? Abasto, sí. A que se vea el trabajo y mejoras que estamos realizando. Por lo tanto, hay que actuar también en la raíz del problema, que es el abuso y el mal uso que hacen algunos propietarios de sus apartamentos y pisos, ¿no? En este mes también se celebran las fiestas fundacionales de San Juan. Uh-huh. San Juan, y sobre todo se ha potenciado por parte de la concejala, de doña María Isabel García Volta, el tema de teatro, potencial teatro en la calle, que la gente, la ciudadanía participe. ¿Cómo ve el tema para este año de las fiestas fundacionales de San Juan? Muy bien. Precisamente mañana, hoy es jueves, mañana viernes, iniciamos las fiestas con el pregón a cargo de Clara Muñoz, una crítica de arte que seguro va a aportar una visión muy interesante de la ciudad y de estas fiestas fundacionales, ¿no? 534 años tiene ya Las Palmas de Gran Canaria, ya es mayor, ¿eh? Y por lo tanto hemos preparado un programa de actividades culturales donde efectivamente queremos que los actos vayan a la calle, vayan a los vecinos, acercarnos a los vecinos en todos los barrios. Y por lo tanto estoy seguro que van a gustar mucho a los vecinos de nuestra ciudad. Y para terminar, alcalde, ¿algo más que quiera añadir a los televidentes, radiantes, internautas de Canal 13 y tal? No, transmitirles mi agradecimiento a ustedes por la labor de información y de divulgación que realizan
de las cosas que pasan en nuestra ciudad, también de la crítica, porque yo creo que es importante conocer de ustedes qué opinan los ciudadanos, qué está pasando en la ciudad, para que nosotros desde el ayuntamiento podamos mejorar un poco mejor. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Trabajando codo a codo, y desde aquí pues un saludo a todos los oyentes, internautas y televidentes. Muy bien. Como usted dice. Gracias, alcalde, y muchísima suerte. Gracias a nuestro señor alcalde que hemos tenido hoy en los desayunos de Canal 13. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.